¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Chevrolet Corvette ZR1 C7 que está sin estrenar, que ahora está en venta. Y bueno, se trata de una unidad del año 2019, es decir, de hace un año, que todavía conserva todos los plásticos y funda de protección de cuando salió de la fábrica, porque está completamente nuevo. Y debajo de su capó sigue estando presente su unidad de potencia tipo V8 con más de 700 CV. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la nueva generación del famoso modelo deportivo de General Motors, o sea, el Chevrolet Corvette, supuso un punto de inflexión en la historia de esta popular máquina deportiva estadounidense, ya que es por primera vez en toda su historia este modelo optó por cambiar la posición del propulsor, el motor, es decir, tiene motor en posición central trasera. Hasta ahora, es decir, durante los últimos 65 años, porque este coche utilizaba una unidad de potencia que estaba situada encima del eje frontal, pero esto ya es completamente historia porque cualquiera que sienta apego por esta característica va a tener que recurrir a un comercio de segunda mano en el que se puedan encontrar máquinas como este ZR1 del año 2019, que figura en las imágenes junto con esta información. Bueno, como sabemos, la empresa Brina Trailer sacó a subasta una inmaculada unidad pintada con un llamativo color amarillo Corvette Racing Yellow sobre una sección interior que está hecha con cuero Jet Black con bastantes chucherías a bordo. Y bueno, en concreto, este Corvette viene equipado con el acabado más alto de la gama, el ZR, no, 3ZR. Que posee butaca deportiva de competición, frenos carbocerámicos y el paquete Track Performance, que se compone de los siguientes elementos que voy a mencionar a continuación, los cuales son suspensión adaptativa, chasis optimizado, un alerón trasero ajustable. También posee componentes aerodinámicos adicionales y unos neumáticos marca Michelin modelo Pilot Super Sport Cup 2, que tienen en la parte frontal medida de 200, no, 285 por 30 ZR19 y en la parte posterior 335 por 25 ZR20. Bueno, lo más destacado de esta máquina es que está completamente nueva, listo para que se estrene por parte de su nuevo dueño. Tal y como se muestran las imágenes junto con esta información, aún conserva todas las fundas y protección de cuando salió de la planta de producción, porque en su odómetro solamente tiene registrado 8 kilómetros correspondientes con las pruebas finales de la línea posterior, con las pruebas posteriores de la línea montaje. Una oportunidad única para cualquier fanático del famoso modelo deportivo estadounidense General Motors, el cual va a poder apreciar. Y hay que destacar que la subasta termina durante este día y la oferta actual es de $138.500, algo así como 136 millones de pesos chilenos. Y bueno, por esa cantidad de dinero, cualquier persona se lleva a su hogar una de las bestias más salvajes que jamás haya fabricado la compañía Chevrolet. Se dice esto porque debajo de su capó está su unidad de potencia LT5 tipo V8 de 6,2 litros, que recibe la ayuda a través de un sobrealimentador mucho más grande que la del
que la de la versión Z06, de manera que este bloque es capaz de tener como potencia 765 caballos y como par máximo 969 Nm. Toda esa energía se manda hacia las ruedas posteriores con un previo paso por una transmisión de tipo automática de 8 marchas, la cual recibe ayuda de un diferencial con deslizamiento limitado. Su trabajada aerodinámica se desarrolló en coordinación con el Corvette Racing Team y se sometió a distintas pruebas en el túnel de viento, dando como resultado una fuerza de empuje hacia el suelo de 430 kilos. Además, este ZR1 es capaz de generar como aceleración lateral 1.16 G, y además tiene como velocidad máxima 335 kilómetros por hora, y además tiene una aceleración de 0 a 100 con menos de 3 segundos. Tan solo hay que recordar que tan solo fueron fabricados 2.953 ejemplares, por lo que cualquier interesado tiene que apurarse si no quiere dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.